Llenos de felicidad, nos encontramos una vez más con todos ustedes. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Mi nombre es Damaris Dávalos, mi compañero y amigo Pascual Padilla. En esta ocasión vamos a celebrar algo muy importante, al pilar de nuestra familia, a los padres. Claro que sí, Damaris, y dicen que es la única profesión donde primero se entrega el título y después se cursa la carrera. Y arrancamos aquí desde un lugar de San Juan de los Lagos. Vamos a escuchar un cuento que nos van a platicar en La Chispa de Vivir Mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén pasando un excelente día. Y bien, les recuerdo, mi nombre es Carmen Jiménez y estoy muy contenta de estar otra vez aquí en esta cápsula de La Chispa de Vivir Mejor. En este mes pues tocará hablar sobre el valor de lo que es la felicidad. Yo creo que todos queremos tener este valor en nuestras vidas día con día, ¿sí? Pero les recuerdo que pues la felicidad es una tarea interior. Así que los dejo con la psicóloga Fabiola de Alba para comentarles un poquito más acerca de este valor. En este día quiero comentarles que, como ya mencionaba Carmen, la felicidad es una tarea interior y quiero iniciar compartiéndoles un pequeño cuento. Había una vez un niño que platicaba con su abuelo y vio que había una flor en una maceta que su abuelo tenía y todos los días iba y visitaba la flor hasta que esta flor se marchita y muere. Y entonces el niño se acerca con su abuelo y le dice: abuelo, ¿es nuestro destino morir? Y entonces su abuelo le dice, hijo, nuestro destino es vivir, no es morir. Y te lo voy a explicar de otra manera. Había una vez un hombre que vivía en un lugar muy árido y dice: este no es lugar para mí. Y entonces empieza a caminar y camina y camina y camina hasta que llega a un gran río. Era inmenso el caudal de agua que corría por él. Y entonces el río grita: detente, que este es tu destino. Y entonces el hombre dice: yo no quiero vivir en este lugar rodeado de agua. Busca en su alrededor algo que le ayude a construir una balsa y se traslada del otro lado y sigue su camino. Continúa caminando hasta que llega a un profundo e inmenso abismo. Y entonces el abismo le grita: detente, que este es tu destino. Y el hombre dice: este no es lugar para mí. Voltea alrededor y busca que por ahí se encuentra unos materiales que le permiten hacerse unas alas y vuela. Y sigue caminando y después de mucho andar y andar, llega a un hermoso valle rodeado de frutos, flores y vegetación. Y el valle le dice: detente, que este es tu destino. Y entonces el hombre dice: bienvenido seas. Así, después de este relato, queda claro que a quien toca construir un camino hacia su propia felicidad es a cada uno de nosotros. Cada persona es encargada de buscar en sí lo que necesite para construir esa felicidad. La felicidad muchas veces pensamos que viene de las personas que nos rodean, de los seres que queremos, de las cosas que construimos o que compramos. Pero en realidad, la felicidad viene de lo más profundo de nuestro interior. Y bien, pues le agradecemos a Fabiola por su colaboración. Esperemos que pues esta reflexión la tomemos mucho en cuenta, recordando que la felicidad es una tarea interior, como se dijo al principio. Pásenla bien y nos vemos hasta la próxima. Continuamos con el homenaje por el Día de los Padres y qué mejor que celebrar a aquellos padres trabajadores. Nos encontramos aquí con José Luis. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, empezando un sabadito lindo. Así es, ¿nos puedes platicar, José Luis, cuántos hijos tienes? Tres, son dos muchachitas y un muchacho. ¿Y nietos? ¿Ya tienes nietos? Ya tengo dos. Muy bien. ¿Algo que nos quieras platicar acerca de qué se siente ser papá, una satisfacción? Lo máximo. Es el producto del amor y el principio de,
de las ilusiones, ¿verdad? Y realizarse uno como padre. Verlos realizados es cuando uno se realiza también. Y las ilusiones truncadas son las que duelen, y cuando salen positivas es cuando uno crece, y es la carta de presentación de uno y uno de ellos. Bien, la verdad, muchísimas felicidades, señor, por este Día del Padre. Pásela muy bien con sus hijos y con sus nietos. Vamos a nuestra siguiente cápsula, hasta la presidencia con los chicos de cultura. ¿Qué tal, amigos de San Juan TV? A partir del día de hoy les mostraremos una serie de cápsulas que tienen mucho contenido cultural y que van a ser de su interés. Y nuestro compañero Ricardo Mata nos mostrará en esta ocasión el mural que se encuentra en la presidencia municipal. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Mata. Hoy les voy a presentar en esta cápsula. Empezamos el día de hoy con el Palacio Municipal o Presidencia Municipal. Este edificio, su construcción empieza a mediados del siglo XVIII, aproximadamente en 1765, construida por la familia Flores. Posteriormente, en 1917, por la ley de desamortización de bienes de manos muertas, proclamada por el presidente Benito Juárez, este edificio pasa a manos del gobierno. El mismo gobierno usa este edificio como escuela y como oficinas de presidencia municipal. Actualmente, en lo que es este edificio, contamos con unos murales muy interesantes, hechos por un pintor y escultor llamado Martín de la Torre Vega. Este escultor es un procedente de la ciudad de Morelia, Michoacán. Principalmente en lo que es la parte del fondo tenemos lo que viene siendo la representación de la conquista, en la cual nos muestran unos frailes y varios representantes de lo que es la historia de México. Siguiendo hacia adelante tenemos lo que es, en la parte de abajo tenemos los tres principales santuarios de lo que es San Juan de los Lagos, como lo que es el Templo del Primer Milagro, la Parroquia de San Juan Bautista y Catedral Basílica. En el centro tenemos un mapa de la República con varios peregrinos de lo que es la República. En el centro tenemos a la Virgen, y este mapa representa lo que es el segundo santuario religioso a nivel nacional más importante. En la parte de arriba tenemos al Papa Juan Pablo II, representando su visita aquí a San Juan de los Lagos el 8 de mayo de 1990. En la parte de arriba, a un costado del Papa, tenemos a dos cirqueras. Estas cirqueras vienen en lo que es el volantín. En ella muestra una niña en la cual no alcanza el volantín, representando el primer milagro. En la parte de abajo tenemos un bulto con la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, representando a la india Ana Lucía. Ya en lo que es esta parte del mural, tenemos lo que es el nacimiento de la nueva era, el nacimiento de la nueva era de San Juan de los Lagos, en la cual ya tenemos varios sistemas de comunicación y lo que es la cultura, como lo que es el agua. Este mural fue inaugurado en el 2004, hecho por el mismo pintor y artesano Martín de la Torre Vega. En este mural nos muestra varios personajes ilustres de lo que es San Juan de los Lagos, y en el centro tenemos a lo que es la Madre Patria. Este es uno de los murales más representativos de lo que es el Palacio Municipal, y tiene el título de El Grito que Nunca Se Dio. Este título se refiere a una carta que escribió Ignacio Allende, en la cual él le proponía a Miguel Hidalgo dar el grito de independencia en lo que es San Juan de los Lagos, aprovechando la fiesta del 8 de diciembre. Sabemos que esta fiesta era una fiesta muy importante en lo que era la Nueva Galicia, y aprovechando la multitud y todos los recursos, ellos querían celebrar lo que es el grito de independencia y levantarse en armas en lo que es la ciudad de San Juan de los Lagos. Lamentablemente, lo que es la conspiración fue descubierta y tuvieron que adelantar este grito a lo que fue la fecha que actualmente conocemos como lo que es el 16 de septiembre, en la cual Miguel Hidalgo levantó en armas en lo que es la ciudad de Dolores Hidalgo. Este mural nos muestra en la parte central a Miguel Hidalgo levantado en armas con un estandarte de la Virgen de San Juan de los Lagos.
Él viene rodeado de varias personas representando los sanjuanenses, levantándose en armas. En la parte de abajo tenemos a Ignacio de Allende escribiendo esta carta dirigida a Miguel Hidalgo. Esta carta se puede apreciar mayormente en lo que es el mural, en la esquina derecha. En lo que es la esquina izquierda tenemos a varios personajes ilustres que tuvieron que ver con lo que es este movimiento. También tenemos al rey de la Nueva Galicia, con unas cuerdas representando un movimiento de títere. En la parte de abajo tenemos la opresión de los esclavos por lo que es el rey de la Nueva Galicia. Bueno, amigos, esperamos les haya gustado esta primera cápsula donde les presentaremos algunos lugares de aquí de San Juan de los Lagos. Agradecerle a nuestro compañero Ricardo Mata, que él es quien nos va a estar guiando en estos recorridos. Fue mi compañero Octavio Padilla y Gisela Ornelas. Gracias a los chicos de Cultura por esta cápsula. Y ahora nos encontramos con don Catarino, que no solo es papá, también es taxista. Don Catarino, ¿cuántos años tiene siendo taxista? 19 y medio. ¿Y siendo papá? Ay, caray, yo creo que ya como 38 años más, 37 o 38, por ahí. 37 o 38 años, ¿y siendo abuelo? 14 años. ¿Alguna experiencia que nos quisiera platicar, señor, que a usted le haya ocurrido? Experiencias son muchas, porque ya con ser abuelo es un título más que Dios nos da. Sí, ahora dicen incluso que uno al ser abuelo vuelve a ser papá, ¿sí es cierto? No, poquito más, sí, porque vuelve uno a la primera edad. De cuando es papá a ser abuelo, pues vuelve a lo mismo. Yo pienso que es lo mismo. Pues muchas felicidades, señor Catarino. Sin duda es un gran orgullo ser padre trabajador y ser abuelo trabajador. Sus hijos y sus nietos deben de estar muy orgullosos de usted. Muchas felicidades y ahora vamos a nuestra siguiente cápsula. Este 21 y 22 de junio va a haber un evento en bicis que se llama Master Bikers 2 y aquí les dejamos los detalles. ¿Cómo está, Felipe? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimo gusto de estar aquí en San Juan de los Lagos. De pronto venimos con esta experiencia de haber realizado un viaje por todo el continente latinoamericano, empezando de la Patagonia allá al extremo del Cono Sur, de Ushuaia, una población que pertenece a Argentina, y de ahí todo el norte hasta llegar aquí a Jalisco, a Lagos de Moreno, que es donde yo radico. Muy bien, ¿y qué fue lo que le motivó a hacer todo este gran viaje en todo el continente americano? Bueno, después de haber terminado la etapa productiva, la etapa laboral, de la cual me jubilé después de 40 años de servicio, bueno, me nace la idea de hacer un proyecto de vida en donde me mantenga activo, ocupado, de tal forma que un sueño que traía yo desde niño, conocer a nuestros hermanos del continente latinoamericano, para descubrir estos acentos, porque bueno, todos hablamos el español, pero con diferente acento, conocer sus tradiciones, sus costumbres, gastronomía, música, y bueno, ha sobrepasado las expectativas que yo tenía. Ha sido un viaje muy, muy difícil por lo que nos estaba contando hace rato el señor Felipe. Y bueno, también platíquenos, va a dar una conferencia en el Auditorio Sangre de Cristo. ¿De qué va a tratar dicha conferencia? Bueno, precisamente es dar esta plática de mi experiencia, vamos a decir el paso a paso por cada uno de los países, como una parte de motivación para utilizar este vehículo alternativo que es la bicicleta, que no contamina y de pronto lo mismo, es un vehículo que no tiene un costo por no consumir una gasolina, un aceite, lo único que se necesita es pasión y energía. Y bien, nos encontramos aquí con los organizadores del evento que se llama Master Bikers 2. Platícanos cómo comienza este evento. Hola a todos, bueno, pues vamos a dar inicio en el Auditorio de la Sangre de Cristo el día 21 de junio a las 7 de la tarde, los esperamos a todos, el señor Felipe Besné nos va a compartir su experiencia de ciclismo por toda Latinoamérica. Muy bien, y después de la conferencia, ¿qué es lo que sigue? Sí, mira, los esperamos aquí en el campo de Santa Lucía, vamos a partir a punto de las 7:30,
Este evento lo organizamos con mucho gusto para promover el deporte en San Juan y queremos promover el uso de la bici de montaña. Muy bien, y aparte de estar en este evento, ¿qué sigue? ¿Necesitan inscribirse? ¿Hay alguna cuota? Este año no va a haber inscripción. El año pasado hubo una inscripción que fue por Facebook, este año no. Estamos promoviendo por medio de los medios de comunicación que pueden llegar aquí. Simplemente hay que llegar a las 7:30 de la mañana el domingo 22 de junio y a las 8 va a ser la salida. No necesitan inscribirse por Facebook y también no tiene ningún costo, es para todos, nada más necesitan una bici. Muy bien, ¿y hay alguna ropa en especial que deban de usar los chicos que participan en este evento y qué edades manejan? Mira, puede ser de todas las edades, desde 5 o 4 años hasta 60, 70 años, hasta donde pueda levantar una bicicleta. Es realmente familiar este evento. El objetivo es de que los padres vengan con los niños y empiecen a incentivar ese amor por la bicicleta, para que se animen, que en San Juan vemos mucha gente que podemos andar. La ropa cómoda es un short, tenis, algo que, pues, deportivo, para que pueda andar, su bloqueador, porque parece que va a estar asoleado. Y aquí a las primeras personas les van a regalar lo que es la playera y un cilindro para que tomen agua. Aquí va a haber todo, se les va a dar fruta, agua, algunos pequeños aperitivos. ¿Y aproximadamente cuánto es lo que va a durar la ruta? La ruta, bueno, lo que pasa es que como no es una carrera, es importante que enfoquemos que no es una carrera de bicicletas. Es un recorrido de bicicleta de montaña en terracería. Y salimos a las 8, como lo mencioné anteriormente, y ya cada persona, conforme vaya terminando la ruta, como vayan pudiendo, van a ir regresando aquí al campo. Sí, la ruta comienza aquí y se termina aquí. Muchas nos preguntan, oye, pero si no aguanto, ¿qué voy a hacer? Les estamos animando a que sí lo intenten. Lo único imposible es aquello que no intentamos. Entonces, prácticamente en el recorrido ustedes van a poder pararse, van a poder tomar agua, refrescarse, van a poder continuar cuando así quieran. Entonces el horario es indefinido para cada persona. Okay. Y a todo esto, ¿va a competir el señor Felipe? ¿Cómo ve, señor Felipe? ¿Se anima? No es competencia, pero ¿cómo ve, no? Aclarado, no es competencia, es una convivencia. Los invito cordialmente, pues voy a hacer lo posible por estar aquí el domingo. Muchas gracias. Y ya para terminar, ¿algún mensaje que nos quiera decir? Pues que se animen, va a estar muy padre, lo esperamos con toda la familia y no se van a arrepentir. A mí me da mucha felicidad encontrarme con personas que aún a su edad trabajan y son un ejemplo en muchos aspectos. ¿Y qué mejor aspecto que el ser padre? ¿Cómo se encuentra usted, señor Juan? ¿Cómo? ¿Cómo está? Pues bien y no bien, ya mis años, ya no espero que esté bien. ¿Cuántos años tiene? El día 27 de enero cumplí 89 años, ahí para acá, ya te dan de 90 años. Ya casi 90 años. ¿Nos puede platicar una experiencia que usted tenga sobre ser papá? Mira, el ser papá cuenta mucho. En primer lugar, uno tiene que respetar a la señora, sus derechos iguales, que valga respetar sus derechos y exigirlos de uno. Es el primero. Segundo, viene la familia, atender a la señora cuando todo con la familia. Yo juego con 19 hijos. 10 mujeres y 9 hombres. Por último, antes de despedirnos, quiero que me platique, ¿qué sintió la primera vez que tuvo a su primer hijo en brazos? Pues que sentí, pues la felicidad más grande del mundo, pues es un hijo. Pues hasta la fecha. Yo te voy a decir una cosa, el dicho vulgar es que un padre es para 100 hijos, y 100 hijos no son para un padre, ese es efectivo. Pues bueno, con esto vamos a nuestra siguiente cápsula, a la sección de deportes. ¿Qué tal, amigos de esta cápsula deportiva? El día de hoy nos encontramos aquí en las instalaciones del campo Antonio R. Márquez, como bien se conoce el campo 1 de aquí de San Juan. Estamos viendo a dos equipos que
por su trayectoria, son padres de familia. Vamos a hacer un homenaje a todos aquellos padres de familia de aquí de San Juan de los Lagos. Que bueno, quiero comenzar con una pequeña frase que dice: lo que bien se aprende no se olvida. Para ello tenemos a estos dos grandes equipos futbolistas dando muestra de lo que el fútbol se ha convertido en parte de su vida. Aprovechamos a que por medio de estos dos grandes equipos podamos hacer un pequeño homenaje a todos los papás de nuestro querido San Juan de los Lagos. Probablemente ya no hay la velocidad que años atrás, pero ya hay la experiencia para estar en lugares precisos. Quizás ya no hay la habilidad de la técnica individual para hacer un dribbling, para hacer un pique, pero hay la paciencia para dar un buen pase. Ya no tienen la fuerza para dar un salto y hacer un buen remate de cabeza, pero tienen la inteligencia para ubicarse o anticipar y lograr ese remate a gol que tanto necesitan. Bueno, pues yo creo que las palabras se quedan cortas para que podamos comprobar todo el esfuerzo, el entusiasmo y la felicidad que les produce a estos dos grandes grupos de papás para realizar su deporte preferido. Dígame, ¿qué significa para usted el venir con su hijo y convivir este maravilloso deporte llamado fútbol? Es algo muy importante de ahorita, hoy en día, porque muchos padres hemos olvidado a nuestros hijos. Y el traerlo aquí a convivir es una experiencia bonita, donde uno le quiere dar ejemplos a los hijos a seguir. Ellos lo toman todo lo bueno, porque a veces nos pasamos de malo, pero es algo muy bonito que nunca se te va a olvidar, el traer a tu hijo al campo de fútbol que te va a jugar. Muy bien. ¿Y para ti qué significa venir con tu papá a verlo jugar al campo y poder convivir un poco del fútbol? Pues mucha emoción de que te traía a ver una final. ¿Si es bueno tu papá o no? Sí. Sí, verdad, sí, a fuerzas tiene que ser. Bien, ¿algún consejo que les quiera dar a todos los padres de familia? Sí, la verdad que traigamos a nuestros hijos al campo deportivo. Se ha perdido mucho la tradición aquí en San Juan, pero es muy importante que sí traigamos a nuestros hijos a que lo tengan a uno, porque ellos son el futuro de mañana. Que sigan con el deporte. Claro, claro, es lo más bonito y es el deporte más bonito aquí. Yo pienso que en San Juan que nos gusta el fútbol y que a mí en lo personal me apasiona mucho. ¿Qué representa para usted el venir a hacer deporte, pero hablando como padre de familia? Bueno, para mí es muy importante hacer deporte, o sea, para cualquier persona, y como padre de familia pues es mejor porque los hijos ven en uno el ejemplo, entonces uno los motiva a eso. Y siempre, la verdad, motivarlos a hacer algo bueno, que es el deporte, pues es algo muy bueno, que los aleja de los vicios, de las drogas. Prácticamente dejar los valores deportivos a sus hijos, ¿no? Exactamente. O sea, y no nomás simplemente el fútbol, cualquier actividad de deportes es buenísima. Porque un hijo siempre quiere el ejemplo de los padres, de seguir. Quiero yo, por ejemplo, cualquier niño te dice, yo quiero ser como mi papá. Entonces, si uno va por un mal camino, pues los hijos quieren ser así, ¿no? Y a mí se me hace a mí lo personal me encanta el fútbol y es algo que si mi hijo me lo pide, o sea, yo me pongo a jugar con él. Él le gusta mucho el fútbol, está chico y me lo pide a ratos y vente, mijo, y jugamos fútbol, él y yo. Qué mejor jugar como padre y hijo este hermoso deporte. Ya para despedirnos, ¿algún comentario que quiera dar a los padres de familia? Eso, que les dediquen tiempo a los niños. O sea, hay veces que estamos cansados o fatigados o enfadados del trabajo y a veces los niños, o sea, traen mucho más pila que uno. La verdad, ellos nunca se cansan y siempre es bueno dedicarles 15 o 20 minutos, lo que sea, pero dedicarles tiempo para el deporte. ¿Cuál es la importancia que le da el venir aquí a hacer deporte? Pues ya yo pienso que a la edad de uno es muy importante hacer deporte porque te mantiene sano, sobre todo tu salud. Y te mantienes tu mente sana también y sobre todo que no te arrumbas, sigues con tu ejercicio que tú toda la vida has estado haciendo. ¿Les gustaría que su niño siguiera sus mismos valores? Sí, claro, sí, inclusive lo traigo conmigo para que él vea el ejemplo de pues mío. ¿Y le gusta el fútbol o no le gusta? Sí me gusta. Sí le gusta. Bueno, ya para terminar, ¿algún comentario que quiera dar a todos los padres de familia que nos sintonizan en este momento?
Pues lo único que les digo que hagan deporte, porque es muy importante para su salud y para su estado físico y mental. Y sobre todo para que no se arrumben y que se conserven bien. Y muy bien, lo que envejece es solamente el físico o el cuerpo, porque el corazón se queda joven. Esas ganas de seguir jugando este hermoso deporte que es llamado el fútbol. Bueno, espero les haya gustado esta cápsula deportiva y este gran homenaje a todos los padres de familia futbolistas. Esto ha sido todo por hoy en esta cápsula. Su amigo y servidor Sergio Núñez, hasta la próxima. Y algo que apasiona a todos los padres definitivamente es el fútbol. Qué bonito reconocimiento esto que nos acabaron de hacer los chavos de deportes. Ahora, a ver, estamos aquí con el señor Benito. ¿Cómo se encuentra usted? Pues bien, bien, ahorita. ¿Cuántos hijos tiene? 9. Pues no cabe duda que el trabajo es la mejor herencia que le puede dejar a sus hijos. ¿Alguna experiencia que nos quiera platicar sobre ser papá? Pues es la misma que ser soltero, ¿verdad? No más por una diferencia que... Hay que ser responsable. Eso. Algo bonito, algo que usted haya sentido. Bueno, también ser padre no necesariamente tienen que ser cosas bonitas. También está lleno pues, de cosas difíciles. Pero al ver cómo vamos superando esas cosas nos da una gran satisfacción. Algo que nos pueda platicar sobre eso, don Benito. Pues hay que ir superando poco a poco. Las dificultades. Trabajando. Sí. Cuando se enfermó su primer hijo, que surgió la primera dificultad grande en su familia... ¿Cómo se sale de eso siendo padre, siendo la principal fuerza de la familia? Pues se siente uno mal, ¿verdad? Porque a veces no hay los recursos para cubrir la enfermedad, lo que cobran los médicos. Eso. ¿Y cómo sale de esto? ¿Cómo saca fuerzas y saca todos los recursos? Porque se tienen que salir de algún lado y tiene que ver por su hijo. ¿Cómo lo hace? Pues como Dios me da licencia, ¿verdad? Ir ahí, poco a poco. Pues qué felicidad, agradecemos mucho y lo felicitamos por su día. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula con el bonito mensaje que nos da el Padre Hilde. ¿Qué tal amigos de San Juan TV? Un gusto saludarlos nuevamente. Un saludo especialmente para todos aquellos que nos ven a través de la plataforma en internet y que gracias a ustedes este programa sigue adelante. Hoy hablaremos de la felicidad. Seguramente todos en nuestra vida deseamos ser felices. Ya desde la antigüedad, uno de los antiguos sabios griegos, Aristóteles, decía que era el destino de todo ser humano, que todos queremos ser felices. Y creo que en la actualidad la cosa sigue igual. Todos queremos ser felices. Pero, ¿qué cosa es la felicidad? La palabra felicidad viene de una palabra latina, felicitas, que a su vez viene de otra raíz, felix, que quiere decir fecundidad. La palabra felicidad entonces tiene que ver con la tierra y su fecundidad, con la tierra que es capaz de dar frutos, con la tierra que es capaz de florecer. La palabra fecundidad es también signo de autorrealización. La persona que es fecunda se autorrealiza. Y la persona que se autorrealiza es aquella que cumple sus metas, sus objetivos, sus sueños y alcanza sus ideales. Por lo tanto, la palabra felicidad no solamente es un estado o una emoción. Es ante todo una lucha y sobre todo una satisfacción a la que se llega después de haber luchado porque se ha cumplido la meta. Fecundidad. Solo la tierra es fecunda cuando se le prepara. Solo la tierra es fecunda cuando se trabaja en ella. Solo la tierra es fecunda cuando se ve regada, bendecida por la lluvia. Así es nuestro camino en la felicidad. No podemos llegar a ser felices si no trabajamos, si no preparamos nuestra propia vida. No podemos llegar a ser felices si nos descuidamos en nuestras labores, en nuestros trabajos cotidianos. No podemos llegar a ser felices si no recibimos la gracia de la lluvia, de la bendición de Dios. Por eso lo primero que les encomiendo para ser felices es ver qué tipo de tierra tienes. Es decir, ¿cuáles son las cualidades? Un campesino lo sabe. No todos los tipos de tierra son buenos para todos los cultivos.
sería bueno que tú te preguntaras, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus posibilidades? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son las cosas que se te dificultan o que te cuestan trabajo? Porque dependiendo del tipo de tierra, entonces también es el tipo de cultivo. Dependiendo tus cualidades, dependiendo tu propio ser personal, dependerán tus objetivos, tus metas y tus proyectos. Después será necesario trabajar, porque el triunfo es una gota de suerte y 99 de sudor. Por lo tanto, hay que ser constantes, hay que trabajar continuamente, hay que seguir esforzándose todos los días. Eso es la receta de la felicidad. Y finalmente, tener el corazón abierto a la bendición de Dios. Porque cuando uno recibe las gracias y las bendiciones, es como la lluvia del cielo. Por más que el labrador se esfuerce en regar la tierra, nada será como la lluvia del cielo. Por eso, si tú quieres ser feliz, sé bien consciente de quién eres. Que tus sueños, tus metas y tus proyectos sean de acuerdo a tu personalidad. No dejes de trabajar, sé constante y mantén tu corazón abierto a las gracias, a las bendiciones de Dios, para que finalmente encuentres esa autorrealización que te hará ser feliz, es decir, ser fecundo, dar frutos y mantener así tu vida siempre en continua lucha por llegar a ser lo que eres llamado a ser. En conclusión entonces, para ser feliz necesitas ser consciente de quién eres. Necesitas proyectar tus sueños o tus ideales en consonancia a lo que eres. Y necesitas trabajar con mucha constancia y con mucho ánimo. Pero ante todo, abrir el corazón a la bendición de Dios, para que una vez que seas aquello a lo que eres llamado a ser, siendo autorrealizado, seas fecundo y así seas feliz. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias al padre Hilde por este mensaje sobre la felicidad. Y felicidad también es la que se vive dentro de la familia y con las anécdotas sobre el Día del Padre. Nos encontramos con el señor Javier Dávalos, papá de Damaris. Era una visita obligada, no podíamos decir que no a esta visita. Señor, platíquenos una experiencia de cómo fue la primera vez que vio a Damaris. Mira, mi primera experiencia fue por ahí, como todos los padres de familia se ponen muy nerviosos. El doctor sale y me dice, ¿quién es el papá de Damaris? Dice, de la niña de Dávalos. Dije, pues a sus órdenes. Bueno, lo esperaba ver con un café, lo esperaba ver nervioso, lo esperaba ver así. Dije, dije, a ver, ¿quién es mi hija? Dice, no, pues esa es la que está ahí, la que tiene ahí enfrente. Dije, ¿cómo? ¿Con un hoyo en la frente? Dijo, no, es que la tuvimos que sacar con un force y se le nota poquito nada más. Dije, no, ¿cómo que poquito? Y así fue la primera experiencia de la primera hija. ¿Qué les pido a los padres de familia? Que les dediquen más tiempo a sus hijos. O sea, ya sea para ver una película, para ver una novela, para ver lo que sea, pero que estén siempre juntos. Pues muy bien, nos despedimos. Le doy un abrazo a mi papá por su día. Espero que se la pase muy bien. Y esta bueno. Es mi hija. ¿Eh? Y vamos a nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes de aquí de San Juan TV? Nuevamente estamos aquí los compañeros de la Biblioteca Pública recomendándoles en este espacio, como cada semana, un libro. En esta ocasión, pues queremos invitarlos para que vengan, para que vean toda la variedad de libros que tenemos para toda ocasión, para todas las personas, no solamente para niños, grandes, a jóvenes, sino que también tenemos para pues personas que les gusta, por ejemplo, cocinar, personas que les gusta dibujar. Pero en esta ocasión les quiero recomendar este libro que se me hace muy interesante y sobre todo pues que está como acorde a lo que son los momentos que a lo mejor vamos a vivir, que es el Mundial de Fútbol. Y este libro está muy divertido para todos los chiquitines que les gusta el fútbol. Se van a divertir con este libro que se llama La Cancha de los Deseos, del autor Juan Villoro. Les voy a platicar un poquito de este libro para que más o menos tengan una idea de qué se trata y verán que les va a interesar. Les quiero platicar la historia de Pancho. Pancho estaba en su cuarto acostado y tenía ahí un globo terráqueo.
y acariciaba el globo terráqueo como si fuera un balón de fútbol, porque a él le encanta el fútbol. Él era el número 9 de la selección de fútbol en la que él estaba. Siempre jugaban en una cancha que se llamaba, Atlántida, y en esa cancha está algo muy interesante, que son 4 halcones que siempre están anidados en la parte de arriba. Pero esos halcones tienen algo muy padre que les va a ayudar, porque fíjense que este equipo de fútbol en el que está Pancho nunca ha ganado. Por ejemplo, miren, les voy a decir los nombres de los halcones. Uno se llama Maradona, otro se llama Di Stéfano, otro se llama otro se llama Pancho. Pancho es el que, pues, es un jugador que diario está muy feliz, la gente lo quiere mucho, pero nunca ha ganado ningún campeonato, y él es su mayor sueño. El papá de Pancho es un gran científico, muy famoso y muy, pues, que ha estudiado mucho, y ellos quieren, pues, que gane el equipo, pero, pues, por más que se esfuerzan, nunca han ganado. La gente siempre les echa porras, siempre los anima, siempre están con ellos en los juegos. Y el papá de Pancho se pregunta que cuál será el secreto para que ellos puedan ganar el campeonato. Y en toda esta historia de la cancha de los deseos, el papá de Pancho se dedica a buscar la fórmula secreta. Una de las fórmulas, les voy a platicar un poquito de cuál es el secreto. Espero que, aunque se los diga, vengan por el libro para que lo lean todo completo. El papá cree que con unos imanes que den energía pueden ayudar a los jugadores para que puedan ganar el campeonato, pero con la ayuda del público. Si el público no les aplaude, si el público no les echa ánimo, no van a poder ganar. Entonces les quiero decir, ¿quieren saber qué fue lo que tuvo que hacer el público para echarle todo el ánimo y toda la energía positiva al equipo de Pancho? Vengan por el libro La Cancha de los Deseos, donde todos aquellos chiquitines que les encanta el fútbol, pues aquí van a encontrar los secretos para poder ganar si quieren ser campeones. Muchas gracias a los chicos de biblioteca, y ya está ahí abierta la invitación para todos, para que vayamos y nos interesemos en todos los libros que tiene esta biblioteca. Ahora nos encontramos aquí con el maestro Juan. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien. A ver, platíquenos, ¿cuántos hijos tiene? Tengo 2 hijos. Y a ver, quiero que me diga qué felicidad sintió, o cómo es esa felicidad de ser papá. Siente algo muy bonito cuando ve uno a sus hijos crecer y convivir con ellos, pasar mucho tiempo con ellos. ¿Qué es lo más difícil por lo que ha atravesado siendo papá? Pues que se enfermen, es lo más difícil para mí. ¿No le gusta verlos enfermos y verlos sufrir? No. ¿Qué edad tienen sus hijos, maestro? Uno tiene 11 y uno tiene 6. No, pues ya están grandecitos. Sí. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Cine con Valores. Hola, ¿qué tal, amigos de San Juan TV? Un gusto estar con ustedes. Yo soy Chepe Dávalos y esto es Cine con Valores. En este mes de junio, en donde estamos fomentando el valor de la felicidad, quiero compartir y recomendar a ustedes una película que me parece muy buena, y es Un Milagro con Tus Manos, o Un Regalo con Tus Manos. La podemos encontrar en estos 2 títulos. Esta película habla de la historia de Ben Carson. Es uno de los mejores neurocirujanos que tenemos en la actualidad. Inicia cómo va haciendo una operación que es prácticamente el éxito de su carrera profesional, pero también esta película nos plasma todo lo que le toca padecer a este personaje que lo actúa Cuba Gooding Jr., en donde él y su hermano viven con su madre, su padre los deja, los abandona, les toca sufrir situaciones económicas bajas, le toca padecer de bullying en su escuela. Es un personaje que tiene mucha ira reprimida y que se refugia a través de la palabra de Dios, leyendo las Sagradas Escrituras y en la motivación que su madre siempre le ha dado desde pequeño. Este personaje es también víctima del racismo que se vive o se vivió en Estados Unidos, y es un claro ejemplo de cómo todos los seres humanos podemos lograr nuestros objetivos a pesar de que la vida nos golpea constantemente, muchas de las veces en donde más nos duele.
En esta película podemos apreciar toda la alegría que le da a los padres de familia cuando escuchan que su hijo fue salvado. Díganme ustedes si esto no es la verdadera felicidad. El ser útil a los demás, nos dice la Madre Teresa de Calcuta, es lo que verdaderamente nos da la felicidad, nos hace sentirnos felices en este trayecto que compartimos con toda la humanidad, a lo cual le llamamos vida. Mientras haya vida, somos llamados a ser felices. Bueno, pues esperando que vean esta recomendación cinematográfica que les hacemos el día de hoy, fomentando el valor de la felicidad, ojalá y que se den la oportunidad de ver esta película que indudablemente es muy buena, muy conmovedora, con muchos valores, muchos principios, destacando el cómo cuando somos útiles y servimos a los demás, estamos en un estado de felicidad. Yo soy Chepe Dávalos y esto es Cine con Valores. Un saludo, amigos de San Juan TV. Muchas gracias por esta recomendación de película. Ahí la tienen para que pasen tiempo de calidad con la familia. Y ya llegó el momento de despedirnos, no sin antes dejarles un mensaje. Padres buenos hay muchos, pero buenos padres hay pocos. Pues bien, un merecido reconocimiento para todos esos padres de familia que no solo son el pilar de la familia, sino de toda sociedad. Ella es Damaris Dávalos, yo soy Pascual Padilla. Y esto es San Juan TV.